Y bueno, pues amigos, como todos han de tener conocimiento, el día de hoy llegó la nueva ruleta mágica Aura de Dragón, la cual va a estar disponible hasta el día 17 de septiembre. Sin embargo, muy aparte pasará a mostrarles de forma oficial que ya tenemos la ruleta mágica, que de hecho en un video anterior ya les estuve especificando esta información. Por aquí tenemos como premio secundario lo que sería esta pareglú, tenemos una caja de loco, caja de muerte, una skin de tabla, un paracaídas, dos tickets de Loot Royale y junto con ello tenemos esta caja y otros objetos que vamos a poder visualizar que forman parte del relleno de esta bolsa de premios. Sin embargo, muy aparte pasarles a mostrar esa información, primero que todo mandarle un saludo especial a Miguel Esport. Desde aquí tu amigo tu senpai juega, te manda un fuerte abrazo, espero que te encuentres bien. Por cierto, si alguno de ustedes quiere que lo esté saludando en mi próximo video, simplemente les voy a pedir de favor que vayan a apoyar mi canal secundario que lleva por nombre tu senpai 84 y dejen su comentario en el último video para que su saludo esté saliendo en el siguiente video que vaya a estar publicando aquí mi canal principal. Ya siguiendo con el tema principal de este video, el día de hoy acaba de llegar de forma 100% oficial lo que sería el evento Reinvita a un viejo amigo. Y de hecho ya lo tenemos disponible por aquí como vamos a poder visualizar. Y sí amigos, como ya les había notificado en días atrás, nos iban a estar implementando esta caja, la cual iba a contener desde un mínimo de un ticket de Loot Royale hasta un máximo de 99 tickets de Loot Royale. Y para prueba de ello, Garena Free Fire ya lo acaba de liberar el día de hoy de forma 100% oficial. Aunque hay que resaltar un punto muy importante, y es que dentro de lo que sería pues el calendario de eventos, nos notificaba que esto iba a liberarse el día de ayer 7 de septiembre al día 11 de septiembre. Ojo que se iba a estar liberando hasta el día 11, pero en este caso Garena Free Fire decidió implementarlo el día de hoy y lo vamos a tener. Ojo que la fecha no ha cambiado, también nos dice día 7 y en el momento que me encuentro grabando este video es día 8, ya prácticamente día 9. No, Garena Free Fire no ha cambiado la fecha, de hecho va a estar finalizando el día 12 de septiembre, así que ojo con ello porque tienen pocos días para estar completando este evento. Por cierto, nos mencionan que si nosotros llegamos a reinvitar un viejo amigo, nos van a estar dando tanto un ticket que de Loot Royale y junto con ello 3 de estas cajas y aparte ellos 5 fragmentos de cubo mágico. Por reinvitar 3 viejos amigos nos van a estar dando 3 tickets de Loot Royale, 5 cajas y 5 fragmentos de cubo mágico. Y finalmente si llegamos a reinvitar 5 viejos amigos nos van a estar dando 5 tickets de Loot Royale, 7 de estas cajas que vamos a tener la oportunidad de poder ganarnos 99 tickets de Loot Royale y finalmente 5 fragmentos de cubo mágico más. Esta es la información que tenemos de forma oficial para nuestra región de Latam, aunque lamentablemente recordemos que la página de nuestro amigo Morfeo actualmente ya no funciona para estar completando este evento, pero bueno, de igual manera se los voy a pasar a notificar en caso de que esté funcionando la página. Para esto simplemente te vas a dirigir a tu perfil, vas a copiar tu número de ID. Una vez copiado tu número de ID te vas a dirigir a la página freefirejornal.com, que se los voy a estar dejando en la descripción de este video en caso de que llegue a funcionar, aunque realmente lo dudo porque pues ahora el método es un poco más complicado. Vas a tener que deslizar hacia la parte de abajo y te vas a enfocar aquí donde dice coloque su ID. Aquí vamos a pegar el número de ID y vamos a seleccionar la región. En este caso esta cuenta es región Sudamérica, selecciono Sudamérica, le doy en pedir ayuda, le doy al botón verde y prácticamente con esto ya hemos completado lo que sería el evento Reinvita a un viejo amigo. Para esto simplemente tendríamos que estar esperando un total de 2 a 3 días para que nos esté llegando la ayuda, pero como ya les acabo de mencionar, realmente dudo de que vaya a estar llegando la ayuda porque ahora tenemos un método completamente diferente. ¿Cómo así, senpai? ¿Cómo es que estaría funcionando el nuevo método o este método más complicado, se podría decir? Actualmente para ello tienes que tener una cuenta secundaria o ya sea algún amigo que no haya ingresado al juego más de 15 días consecutivos. Actualmente yo no cuento con una cuenta secundaria de esta región de Sudamérica ni mucho menos de región Estados Unidos, pero como este evento Reinvita a un viejo amigo ya se encuentra disponible en la región de Brasil, se los voy a estar mostrando desde la región de Brasil. Y es que sí amigos, ya nos encontramos por aquí en la región de Brasil. De hecho actualmente se están desarrollando los mismos eventos y para prueba de ello también tenemos la ruleta mágica con los mismos objetos que llegaron el día de hoy para nuestra región de Latam. Vamos a poder visualizar que ya me encuentro en la región de Brasil y para prueba de ello ahí lo están visualizando. Vamos a dirigirnos rápidamente por aquí, creo que por aquí estaba este evento de Reinvita a un viejo amigo. A ver, creo que estaba por aquí si no me estoy equivocando.
Vamos a verificar. Efectivamente, aquí tenemos el evento Reinvita a un viejo amigo, aunque claro está que en la región de Brasil tienen premios completamente diferentes y en este caso pues implementaron esta caja que contiene estas skins de armas, tanto la MP40 Bufón Nocturno, que lamentablemente en la región de Brasil no lleva atributos, y al igual de ello también tenemos la XM8 Aristokin, what the fuck. Ahí vamos a por visualizar ello. ¿Cuál sería el método que vamos a tener que utilizar? Bueno, aquí en la región de Brasil va a funcionar igual que en nuestra región de Latam. Para eso vamos a abrir el otro Free Fire. Creo que por aquí tengo el Free Fire Max. Vamos a abrirlo rápidamente y voy a estar especificándoles cómo es que lo van a estar realizando. Para ello yo tengo que estar ingresando a una cuenta secundaria de la región de Brasil que haya estado más de 15 días consecutivos sin haber ingresado a esa cuenta. Y de hecho, para prueba de esto, pues aquí tenemos la cuenta secundaria. Se podría decir que no ha ingresado más de 15 días consecutivos. En este caso, si nos dirigimos rápidamente al apartado de eventos, vamos a ir aquí, era de Hell, si no me estoy equivocando. Y efectivamente, como esta cuenta ha tenido más de 15 días consecutivos sin haber ingresado al juego, nos estaría apareciendo una interfaz completamente diferente. ¿Cuál sería esta nueva interfaz diferente? Sería esta que estamos visualizando por aquí, en la cual aquí en la parte de arriba tendríamos que estar colocando el número de ID de mi cuenta principal. En este caso vamos a dirigirnos a mi cuenta principal, perdón, aquí no era, vamos al Free Fire normal, vamos a cerrar esto y vamos a dirigirnos a nuestro perfil. A ver, vamos a ir a nuestro perfil, vamos a copiar el número de ID. Una vez copiado el número de ID, vamos a dirigirnos a la cuenta secundaria que sería en el Free Fire Max. Y aquí vamos a tener que pegar el número de ID. Una vez pegado el número de ID, simplemente le vamos a dar en confirmar. Y como pueden visualizar, ya por haber iniciado sesión en esta cuenta secundaria que tiene más de 15 días consecutivos sin haber ingresado, ya podríamos estar reclamando la primera recompensa. Así que le vamos a dar en obtener. Ya tenemos la primera misión realizada. Ahora, si nosotros nos dirigimos a mi cuenta principal, que sería en el Free Fire normal, vamos a verificar a ver si la ayuda ya llegó, porque pues ya acabo de reinvitar. Y en este caso no me contabiliza todavía para estar reclamando la primera recompensa. ¿Por qué pasa esto? Porque aquí tenemos un botón de recordatorio. ¿Qué quiere decir esto, Senpai? Pues tendríamos que darle clic para hacerle recordar a la cuenta boxita o a la cuenta secundaria que acaba de ingresar en este momento al juego que tiene que realizar las otras misiones. ¿Cuáles serían esas otras misiones, Senpai? Pues para esto nos vamos a dirigir una vez más por aquí. Ya tenemos la primera misión realizada, que sería tener que iniciar sesión. ¿Cuál sería la segunda misión que tendríamos que realizar? Nos dice que tendríamos que iniciar sesión 2 días consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de mañana tengo que volver a iniciar sesión para que me esté contabilizando la segunda misión. Y por último, la tercera misión sería tener que jugar una partida. Para esto vamos a ingresar a una partida rápidamente. What the fuck? ¿Qué pasó aquí? Ah, ok. Vamos a cerrar esto rápidamente. Para esto vamos a ingresar a una partida en BR clasificatoria y nos vamos a eliminar rápido. Creo que aquí nos vamos a dirigirnos a BR clásico. ¿Por qué clasificatoria? A ver, BR clásico. Vamos a dirigirnos una partida y les voy a estar mostrando cuando haya finalizado la partida si efectivamente ya acabamos de completar la segunda misión. Que de hecho, para esto voy a realizar un pequeño corte rápidamente por aquí. Y bueno, ya nos acabamos de eliminar de forma rápida para estar finalizando la partida y de esta manera poder visualizar si efectivamente acaba de contabilizar lo que sería el evento. A ver, vamos a cerrar esto rápidamente por aquí. Y vamos a verificar si efectivamente ya nos acaba de contabilizar la segunda misión. Y sí, amigos, ya tenemos la segunda misión, que sería tener que jugar una partida. Ahora simplemente nos falta tener que iniciar sesión el día de mañana para estar realizando la tercera misión. Y una vez completadas las 3 misiones, por fin nos pueda estar llegando lo que sería la ayuda a nuestra cuenta principal. Que de hecho, claro está que actualmente, como pueden visualizar, de momento en mi cuenta principal, de hecho aquí les paso a notificar que todavía no me ha llegado la ayuda, porque pues nos falta una misión todavía tener que realizar en la cuenta Boxito o en la cuenta que ha estado completamente inactiva. Pero pues este sería el método real que vamos a tener que realizar para estar completando lo que sería el evento Reinvita a un viejo amigo el día de hoy. Así que si les gustó el video, no olviden suscribirse, dejar su comentario y dejar su like.